Sí, la última amenaza que recibí fue hace 15 días. Firmaban un panfleto contra los principales dirigentes de la oposición en Colombia por unas que llaman Águilas Negras, que ha amenazado a miles de personas en toda Colombia también en los últimos 2 meses. El contenido grosero de las amenazas, amenazas de muerte, siempre tienden a agredirnos diciendo que no debemos ser la oposición de Duque. No existe un solo preso de las Águilas Negras en Colombia. Nunca ha existido un combate. No hay el más mínimo registro de la existencia real de una organización independiente del Estado que se llame Águilas Negras. Amenazan desde el norte extremo, en la Guajira colombiana, hasta el sur extremo de Colombia, Leticia, en el Amazonas. No hay una organización que tenga esa capacidad de cobertura global de la geografía colombiana que no sea el Estado. Las amenazas son hechas por funcionarios públicos del Estado colombiano que conforman círculos internos clandestinos y que están luchando sus mandos por ser los mandos de la policía y del ejército y de los cuerpos de inteligencia en el nuevo gobierno de Duque. Esas son las Águilas Negras y son las que nos han amenazado de muerte.